Mientras que el diputado priista, perdón, y precandidato electo a la alcaldía de Irapuato por el PRI, Gerardo Zavala Procel, empieza a ablandarse, aseguró que si el Consejo General del Instituto Electoral le pide que retire la propaganda que ha colocado en Irapuato, lo hará, acatará la disposición. Hasta el momento solo se lo ha pedido, y no se lo ha pedido, se lo ordenó el Comité Municipal del Instituto Electoral, la Junta Municipal. Señaló que el PRI a nivel estatal será respetuoso de las instituciones, y si el instituto considera procedente la queja presentada por las 130 bardas que tiene pintadas y los 11 espectaculares colocados en Irapuato, pues él procederá a retirarlos. En entrevista, y a pesar de su negativa inicial para retirar la propaganda, Zavala Procel finalmente apuntó que acatará la petición, aunque se sostiene en que la razón jurídica le asiste, dice que no ha violado la ley. Zavala Procel expuso que en el periodo de precampaña gastó alrededor de 370 mil pesos, que era justo el tope de campaña. De este recurso, alrededor de 240 mil pesos fue para la propaganda. Esto es lo que dijo el día de hoy Gerardo Zavala. Pues nos vamos a acatar a los términos que se dispongan. O sea, ¿quién resolvió? El órgano electoral municipal. ¿Quién va a confirmar o a revocar? El estatal. Si confirma el estatal, pues nos acataremos a lo que dispongan. Y si revoca, pues entonces haremos también lo propio. Pero, pues bueno, hay que esperar también la instrucción del partido. El partido también tiene una opinión y haremos lo que... pues lo que resulte más conveniente. Ya me cansé de pelear por la verdad legal y están empecinados en hacer aparecer que no se tiene la razón cuando la ley es muy clara. Pero eso ya no es tema de discusión. Ya el tema es de lo que se va a hacer después de la resolución, y pues yo me allanaré a los términos de la convocatoria. El partido parece ser que esa va a ser la valoración que para la que está perfilando su criterio y su decisión.